Hola amigos, me acabo de encontrar un señor que está vendiendo toronjilas. Miren, por ahí lo pueden ver que está diciendo: cómpreme por favor. Y yo le quiero hacer su día porque, como ustedes ya saben, hoy es día del abuelo y quiero que ya se vaya a su casa a descansar. Y yo sé que es tener un abuelo y pues quiero que esté muy feliz. Así que vamos amigos a comprarle todos sus toronjiles, vengan. Hola señor, ¿cómo se llama? Porfirio. Ajá. Mira, lo quiero hacer muy feliz porque para que ya se vaya a su casa a descansar. ¿Me puede vender todas sus toronjitas que trae? Ah, sí, cómo no, sí, sí. ¿A cuántos? Pues traigo varios, allá son 20 y aquí son 5. Pues agradezco mucho, 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 porque sí lo necesito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así sea un niño, para el día que no puedas dormir, no puedes hacer tu tarea y estás bien preocupada, tómate un tecito de toronjil. ¿Sí? Y vas a andar siempre súper bien contenta. Sí, ya, me lo voy a tomar así. Sí. ¿Hay cuántas son? Son 20, 25. ¿Cuánto sería en total? A ver, serían 25, 250, 300 pesos. ¿Sí? Todo. Sí, es todo. El cilantro se lo voy a dar dado. Ay, amigos, hay que ayudar a la gente así porque no todos venden muy bien y hay días muy especiales que a lo mejor el señor tiene familia y no puede estar vendiendo. Por eso yo quise hacerle ahorita al señor un detalle muy especial para que ya se pueda ir a descansar a su casa. Mira, este toronjito lo voy a dar. Dado yo lo... Este cilantro, yo lo siempre, ya no nada de químico en mi pueblo, nosotros así nada más. Y yo de este yo voy a traer lechugas, voy a traer cilantro. Mira, este te lo doy dado. Este nada de químico. Mire, cóbrese. Ah, sí. 300. Sí. No, pues sí, me alivianaron. Me alivianaron mucho. Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Miki. Miki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20. Gracias por sí, el a usted. Amigo, le hicimos el día a don Marquitos. Espero que ya se vaya a descansar. Y feliz día del abuelo. Sí, gracias. Se los agradezco mucho porque aquí esta niña me está felicitando y me están dando el apoyo. Aquí me están apoyando con mis verduras, con mi toronjil, porque el toronjil sí, a donde quiera es muy conocido. Este toronjil está conocido por internet, que es muy bueno para dormir, está para la tos sin ayunas con miel, para las pulmonías muy bueno, yo lo he tomado mucho. Y para las cenitas con el pan es muy sabroso. Este para niños, para señores grandes, es muy bueno este. Porque este es mundial, este toronjil. Gracias a todos ustedes. Gracias, señor. Y adiós. Se los agradezco mucho.